rastreo polar aplicado con comando línea para hacer en un ángulo de 90 grados. Para eso nos vamos aquí a setting, hacemos clic ahí y va a salir un cuadro de diálogos donde vamos a, bueno, aquí ya está con 90 grados. 90 grados y tiene que estar el check aquí, el check. Tiene que existir ahí F10, también conocido como F10, y ponemos OK. Para esto tenemos que ir al comando línea para empezar a dibujar y solamente nos guiamos de las dimensiones del el ejercicio propuesto. Vemos el disparador del Polar Tracking. Ponemos 24, Enter, solamente ponemos el cursor donde nos indica para poner el dato correcto. Luego 48, luego 24, siempre con el disparador ahí, 24, luego 24, 120. Arriba 16, 72, arriba 56, 40, abajo 16, 24. Abajo 24, 56, arriba 40 y terminamos con 16. ¿No? ¿Por qué? Porque está saliendo de manera vertical y horizontal porque hemos puesto como dato parámetro 90 grados. Y para ponerlo más grueso, la línea nos vamos, seleccionamos, nos vamos a propiedades, anticlic propiedades, y aquí nos vamos directo a LW Layway. 0.35, ahí está suficiente para poderlo visualizar. Sky. Entonces, no se olviden en suscribirse a mi canal del AutoCAD para aprender un poquito más sobre los secretos del software. Nos vemos hasta el próximo video.